Bueno, eh, lo primero, eh, eh, siendo además eh, objetivo, eh, yo en tres días evidentemente no he podido hacer demasiadas cosas. Eso, es más, soy de los entrenadores que, que digo que para que se vea el trabajo de un entrenador hay que pasar pues, cuatro meses. Esa es la realidad, porque, y más eh, alguien como yo que soy demasiado pesado. Entonces está claro que esto, eh, este triunfo en gran parte, en la mayor parte, obviamente es de del entrenador que estaba aquí antes y lógicamente como no de los jugadores claro que sí y, y desde luego hoy me yo hacía muchísimos años que no había venido aquí a chapín a jugar no y, y claro el estadio es un estadio grande y lógicamente pues bueno pues sabes en la en la categoría donde estamos pero qué acústica tiene este estadio ¿eh? no me quiero ni imaginar eh, bueno pues con 89 mil personas o sea y es más y agradecerles porque han estado bueno, han estado de 10, ¿no? Porque eh, en los momentos que hemos necesitado, eh, hemos recibido ese apoyo. Eh, han sido, bueno, en este caso, nos han ayudado una barbaridad. Posiblemente, sin esa situación, pues nos hubiera costado más. Porque lo que sí es cierto es que a un equipo como el Ceuta, que se nos adelanta dos veces en el marcador y que al final, bueno, pues acabemos ganando el partido, pues la verdad que es que. Es para para felicitar absolutamente a todos y estoy tremendamente contento y orgulloso de mis futbolistas porque independientemente del resultado que al final la necesidad que tenemos era imperiosa, pero es verdad que es que no les puedes pedir absolutamente nada. O sea, es que se han dejado absolutamente hasta la última gota de sudor. Es que han creído en, en, en esta situación. O sea, yo os digo, y además se lo he comentado, no suelo hablar cuando terminan los partidos, y es que con esta actitud y con este trabajo, sinceramente yo creo que va a ser muy difícil que nos pueda ganar nadie. Esperemos. No, si no es que lo dijera yo, era una auténtica realidad. O sea, eh, una auténtica... Pero bueno, El que... que... Goles del sí, pero vamos, que ya te digo que yo, en este caso, yo puedo intentar trasladarles unas cosas. Es más, eh, lo comenté aquí y ellos lo saben, que nosotros lo que teníamos que hacer, o, o por lo menos yo, eh, como entrenador, pues lo que di tres situaciones que se podían dar. Una, pues bueno, pues que los delanteros hicieran más goles, cosa que ha ocurrido. Otra que evidentemente cuando bueno pues cuando un equipo no tiene demasiado gol, pues desde el punto de vista táctico lo ideal, aun con el riesgo de descubrirte atrás, es que seas, bueno, pues hagas, mantengas una presión muy alta, que hagas pressing tras pérdida y que recuperes en zonas donde a lo mejor no necesitas tanta calidad cuando tienes que iniciar desde atrás y desde ahí pues bueno, pues puede llegar más goles y luego pues bueno, pues lo que el tema del balón parado, que al final también hemos hecho gol en balón parado, aunque lo que más me duele es que tanto el penalti eh, como el gol de ellos, que además eh, creo que han sido las únicas veces que han llegado a nuestra portería. O sea, es que en 90 minutos, si te pones lo que es en concreto el, 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 el balón en movimiento, es que, es que no se han llegado nunca. Entonces, una cosa que sigue cierto que tenemos que mejorar es ese, ese balón parado. Pero todas las semanas habrá un objetivo. Es así. No, pero no, 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 te prometo. Además, mira, eh, es cierto que sí que es verdad que eh, hemos trabajado una serie de conceptos ofensivos y defensivos y que algunas cosas, evidente, por lo menos eh, la intención sí que, se, sí que ha parecido, pero es verdad que en el balón parado eh, no he hecho absolutamente nada. O sea, hemos defendido tal y como se defendía anteriormente, bueno, sí he hecho una variación y es que en este caso nosotros... Creo que antes había un jugador que se quedaba en ataque y nosotros hemos metido dos, porque somos un equipo más bien pequeñito y sobre todo de medio campo hacia arriba. Y bueno, pues en este caso eh, ha sido la, la única variante que yo he hecho. ¿Cree que esta formación sobre el campo, la que sacado hoy, eh, es la, la que le viene mejor a Ah, yo evidentemente lo que tengo claro es que tenemos una plantilla, una plantilla corta, que sé que 11 futbolistas, evidentemente, es muy difícil que consigan nada y que en este caso. Eh, yo voy a intentar que contar absolutamente con todos, porque es que es que además son necesarios y los necesitas. Y esto yo el fútbol lo mido pues fútbol igual a rendimiento. Entonces, bueno, lo bueno es que pues que todo el mundo esté despierto, que todo el mundo esté al barrio y que cuando entre, pues bueno, pues mejore lo que se está haciendo. Hombre, no, 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 ya te digo, ha sido espectacular. La verdad es que ha sido espectacular, o sea, en ese sentido es verdad que, que ha sido espectacular. Y yo lo, lo que sí que decía, aparte había una cosa que ignoraba, y es que eh, este es un club que estos días después me han comentado que, bueno, que en realidad está fundado por los mismos socios. O sea, que es que este sí que es un club de, de, de los socios, o sea, y, y en este sentido, joder, pues, 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 pues oye, eh, perfecto. Y, y nada, y encantado y yo también decía que nosotros teníamos que explotar esa situación porque bueno, pues eh, tenemos 3.000 socios y, y eso pues nos tiene que ayudar, como hoy por ejemplo y nos tiene que dar ventaja y no sé si está muy lejos el próximo desplazamiento, pero está muy lejos, por cierto Ah, no me digas sí. Ah, bueno, pues entonces, sí. mira pues el, el, el domingo, vamos, jugaremos en casa, aunque sea un campo diferente al nuestro. Y eso, claro, pues tenemos que... Es así. No, ah, bueno, no, no, eh, son, son situaciones que, que bueno, yo, yo la verdad que lo único que me preocupaba es que se me habían quedado un par de futbolistas y, y eso no conduce absolutamente a nada y lo que tienes que hacer es, bueno, bajar las pulsaciones, eh, recuperar lo, lo, lo que puedas y, y en este caso, pues bueno, pues yo darle las instrucciones desde la buena intención de mejorar, pues aquellas cosas que eh, a lo mejor no habíamos hecho tan bien. Bueno, muy... Se sí. eh, esperaba al equipo así, ¿qué es lo que, con qué se queda, y decía que no había, que no tenía que darle importancia a la trifulca del vestuario, que se puede, puede perder un futbolista mucho tiempo si el árbitro refleja lo que dicen que ha pasado. Pues la verdad, la verdad en este caso soy un profundo desconocedor porque ya te digo yo, soy el primero que pasa al vestuario y en este caso tengo por costumbre dejar dos, tres minutos que pasen porque entiendo también cómo viene y en las pulsaciones que viene el jugador y luego cuando me he dirigido pues para darles algunas indicaciones entonces me han comentado que había creo que era bello me parece que es el último jugador que entró pero no tengo ni idea de lo que ha podido ocurrir no tengo ni idea de verdad ahora me imagino que me informarán y me comentarán y espero que, que bueno que no ocurra eso de que nos perdamos ese, un futbolista por esas cosas. No, me quedo, me quedo con, me quedo con, mira, hoy era un partido complicado y difícil. Eh, nosotros, es verdad, hemos salido los dos, tres primeros, cuatro minutos bien. Luego ellos. Eh, han sido la única fase del partido en la cual eh, jugaron más en nuestro campo que nosotros. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en un momento determinado todo lo, lo, lo acontecido durante estos días, evidentemente repercute y, sobre todo, pues, a chicos más jóvenes, más inexpertos. Y es verdad que hemos empezado demasiado imprecisos, muy precipitados. Eh, eh, es más, nos hacen el gol y todavía nos afecta más. Y, bueno, y probablemente una de las cosas que nos ha dicho que podíamos coger y revertir esa situación. Ha sido el empate y bueno, y ya hasta el final que, que, que bueno, un equipo que no quería jugar y un equipo que, que, que no se conformaba con hacer un gol con dos, con tres, que quería hacer más goles y nada más. Y me quedo lo que te he dicho antes, y es que de verdad, podrás jugar mejor o peor, eh, podrás estar más o menos acertado, pero es que. Escucha, es que se han dejado absolutamente el último gramo de, 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 de sudor que podían, es que han peleado absolutamente todos los balones, han sido, jo, pues, y, y esto durante 90 minutos, y en un campo como el nuestro, y ante un rival como el que nos hemos encontrado, y claro, estoy tremendamente feliz, y repito, lo que pasa es que yo sé lo que es el fútbol, y esto no nos sirve absolutamente de nada, de si no vamos a repetirlo, pues por ejemplo, el domingo que viene.